¡Santa! ¡Santa! ¡Aléjense de mis cosas! Yo peleé en Vietnam y vi que vi esa coreana llorar y explotó entre mis brazos. Tranquilo, tranquilo. ¿Perdón? ¡Santa! ¿Cómo están, queridos amiguitos? Adrián Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Santa? ¿Cómo les va a todos ustedes? Te asusté, te interrumpí en un... Perdón, he estado un poco cansado porque ahorita los regalos y las navidades... ¿Dónde andabas? Andamos en Zacatecas, hombre. Traigo unos amigos factureros ahí, hombre, que... Sí, llegas ahí. Unos problemillas. Llegamos ahí, más que Rodolfo. Rodolfo... ¿Qué pasó con Rodolfo? Pagó piso y ahí está, se quedó ya con... Lo traen los... Con los el teniente, ya se quedó con él. Los jefes de la plaza agarraron como garantía, ¿no? Sí, lo traen como garantía, le dije que pase yo con el trineo, me lo llevo. Más que pues me están armando el trineo con placas de acero porque no me van a balear ahí. Traigo el águila descalza. Señor, bienvenidos. Bienvenidos a... Hermanos de Leche. Que cómo me caga que me dejen galletitas y leche ahí en el pinito. Déjenme a sus mamás encueradas, hombre. No, Santa, es la ilusión de que... No, se crees un chascarrillo, hombre. Sí, Santa, por favor, te encargo. Hay muchos niños que te están viendo. Claro. De hecho, no te estés... Traigo una bola ahorita, me voy a checar, güey, porque me salió un grano. Me hace de muy mal gusto, Santa, que estés... Me salió un grano. Con un dedo así, le estás haciendo así como... Oh, ahí está, es un pelito que se agarró. ¿Cómo es que se metió renos? El pelo en el prepucio. No, ya, Santa, no seas explícito. No, no, Santa, ahí está, Santa, ya salió. ¿Cómo está la situación en la fábrica y en el Polo Norte? Platícanos. Pues fíjense, para todos los amiguitos que nos están viendo, que Santa está trabajando a marchas forzadas. Pero el pendejo de Rodrigo, uno de mis socios, empezó a manejar juguetes que no tienen permiso y están llenos de un producto colombiano. No, Santa. Entonces llegó la DEA al Polo Norte. No. Y el que tiene que ir a dar la cara es el pendejo de uno. Pero vamos a estar cumpliendo con todas las necesidades de los niños aquí presentes. Claro, sí llega, Santa. Este año ha sido un año difícil. El COVID, la situación económica, la crisis, sí va a llegar a todos los hogares. ¿Quieres que te diga la verdad o te diga una mentira? Claro que sí, Santa, la verdad. Desgraciadamente no podré llegar a todos los hogares. Los niños morenos no recibirán regalos. ¿Pero por qué ellos? ¿Qué culpa? Solamente los niños que estén en colegio y que sus papás paguen, pues una buena cantidad de dinero, tendrán buenos regalos. Los demás... Espérense a que los artistas regalen juguetes de plástico. No, no, y Santa, que televisoras hagan no, Santa, movimientos donde no, regalen así. Colchas. No seas así. Porque de... yo no voy a ir. Santa, no crees que es muy clásico. Saludcita para todos. Salud. No, Santa. No puedes estar tomando y más en estas épocas. Tienes me dijo trabajo, mi psicóloga no... que ya le tengo que bajar. Hay muchos niños que te están viendo, Santa. No vamos a romperles la ilusión. De hecho, aquí justamente tengo ya... Muchas de las cartitas que... No. Ya nomás, pero no cabemos sobre la idea. No, tranquilo. De hecho, todavía traes quítate un minutito aquí. ¿Qué dicen los niños? Mira, nos hicieron llegar muchas de las cartitas. Le estuvimos pidiendo la producción de Hermanos de Leche. Pues le pidió de favor a todas las mamis y papis en casa para que le hicieran llegar la cartita. Le sacaron una copia y aquí la... Perdón. Aquí la tenemos. ¿Qué fue? ¿Santa Molleja? Es birria. Es birria. Ahí viene. ¡La basura! No. Ahorita la sacas, Iván. Perdón, Santa. Santa Ramírez de la Peña. Santa sí. Ramírez de la Peña. Soy aquí de los Herrera. Muy bien. Vamos, ¿te parece con las...? Vamos con las primeras cartas. Esta la escribe Patricio con mucho amor. Querido Santa, feliz Navidad. Tráeme regalos, por favor. Porfa, Santa, tráeme juguetes. Quiero un carrito, tres perritos, un disfraz de Batman, rompecabezas y películas. Por favor, a mamá y a papá, tráeles café. Muchas gracias. Con amor, Patricio. Qué hermosa carta, Santa. ¿Qué te hace pensar, Patricio? Que te voy a llevar esa cantidad de cosas. Te portaste bien, me ayudaste en mis empresas ilegales. No, Santa, pero es un ¿Qué niño. ¿Qué te crees? Es un niño. ¿Qué te crees? No, Santa. ¿Qué te crees? Santa, es un niño, ¿no? Solamente, mira.
Te voy a llevar la de perrito y al Batman. Y el Batman ese que parece Spider-Man, ¿eh? Y un rompecabezas. Y se chingó. Mira, tú estás pidiendo cosas muy, muy fáciles de conseguir. No es creo que los niños de ahora no, Adrián. No creo que tus elfos no puedan construir un pequeño rompecabezas. Pinches elfos de ahorita. ¿Están dados de alta con el mínimo? Ahorita, sí, se les está pagando el mínimo. Ahorita, Alfonso es el jefe de todos. Alfonso y Alfredo. Sí. Son los elfos que están ahí. Traen problemas. Están en problemas, ¿verdad? Te demandaron a conciliación, ¿no? Hijos de puta, güey. Por eso, mira. Ojalá que se los cargue la verga. Testigos de Jehová es la recomendación. Vamos a llevarles un Batman al niño. Batman no existe. Patricio, ahí está. Entonces ya. ¿Sabes ya qué le voy a llevar al que pidió Batman? Sí. No le voy a poder llevar a Batman, pero le voy a llevar a sus papás. O sea, nada porque estás muerto. Chécate esta otra cartita, qué bonito. Querido Santa, solo hago esto porque es una tarea de la escuela. Sé que tu lista de niños malos está vacía. La lista de niños buenos también. Tu vida está vacía. No tienes idea de los problemas que he tenido en mi vida. Adiós. Con cariño. No te voy a decir mi nombre. A ese niño le voy a llevar un revólver. Te voy a llevar una Glock. Una Glock para que cuando te sientas sucio y te sientas solo, te despidas. No. Ay, Dios. Así me divierto más. Vienes fumado. Y me dura más el pase. Vienes bajo los efectos de algo, Santa. Para nada. Te ven dispuesto. Santa Claus, no, mira, este no tiene ni alcohol. Déjame ver, acá tengo una cola. No, de hecho, no te había dicho nada porque no tiene alcohol. Esa sí tiene alcohol, Santa, por favor. Hijo de su perra, madre, tráigame un grupo. No. Qué desagradable que estés presentando esta imagen a los niños que creen en ti, a los niños a los que vas a visitar en esta. Andamos mucho mejor que antes, a veces por suerte o por inteligencia. Qué bárbaro, Santa. No, ya, por favor, no pierdas tan feo la compostura. Vamos con la otra cartita. Iván. Vamos, ahorita lo quitamos. Santa Claus. Quitamos de edición este pedo, pero no sé, mamá, güey. Gracias de lanza, güey. Santa Claus, vato. Pero me puedo esconder de mi personaje. Muy bien, como quieras, pero bueno. Querido amigo, mis amigos me han estado insistiendo. Amigo, ese se refiere a ti, ¿ok? Me imagino. Y esta es una carta muy, muy famosa, por cierto, como dato. Mis amigos me han estado insistiendo para que le escriba por el bien de la humanidad, pero me he resistido a su petición. Debido a la sensación de que cualquier carta mía podría ser una impertinencia. De cualquier manera, espero su perdón. Si he cometido un error al dirigirme a usted. A su disposición, su sincero amigo, Mahatma Gandhi. Este es un fragmento de una carta que le hizo Gandhi a Adolfo Hitler en 1939. Te voy a contar una historia. En 1985... ¡Ah, la verga! Qué desagradable, Santo, en serio. Ay, güey, picho. No te comas la piel del pollo loco, güey. La verga. Fuiste el pollo loco. La piel o te la comas, ¿ok? Yo me hago taquitos de piel. Ay, güey, joder. Te comento algo, Adrián Marcelo. Sí, este fragmento es uno. Me llegó, tocó, güey. Gandhi a Hitler, como casi pidiéndole que se detenga ante lo que estaba por hacer, por iniciar, 1939. Todo lo que está pasando en este mundo, yo quiero decirles algo. Niños, tomen en cuenta que el mundo está cambiando. Les comento una cosa. De repente, Santa Claus hace 10 años, yo tenía mi trineo y andaba por Grecia, por Estambul, por Suiza, Nueva York, por Bogotá, por Ecuador, entregando ilusiones, entregando juguetes. Y en una noche, Adrián Marcelo, en una noche, podía cumplir con todos los juguetes del niño, menos de Pakistán y Afganistán, porque ahí sí me dispararon. ¿Por qué eso? Me pedían AK-47. No podías. Pero es lo que ellos les gusta. Pero lo que te digo, han pasado 10 años. ¿Y qué pasa? De repente uno tiene su trineo y anda repartiendo juguetes. Y al otro día estás
en el bar Burrio Dientón en Tijuana, con una onza de cocaína y una prostituta que fue hombre. ¿Dónde estamos parados? Pues eso ya te corresponde a ti, yo creo, Santa. Es un tema de excesos. Sé que tienes mucho trabajo. Sé que tienes mucho. ¿Alguien escuchó eso? ¿Alguien escuchó? ¿Cargas con armas? No, para nada, para nada. Santa Claus todos nos quiere, menos la Pepsi. ¿Maltratas a los renos? Para nada, yo les doy de comer. A cada uno les doy sus $100 y que compren lo que quieran. Que se vayan de rol, que vayan al In-N-Out o al Taco Bell. ¿Te parece si continuamos? Continuamos con las cartas. Querido Santa, por favor permite que la gente de Escobedo tenga juguetes y regalos, incluidas las personas que no tienen hogar. Jason. Primero que les pongan calles y después vemos lo de los juguetes. No, saludo al municipio de Escobedo, que los queremos mucho. Que ya nos robaron. ¿Se acordó que tiene algo, Santa? Casi que vamos a estar haciendo algo. Jale para municipio. Saludos para Escobedo, gran municipio de Escobedo. ¡Oh! Allá vamos a andar, ¿eh? Cruzadón de cables, Santa Cruz. Cruzadón de cables. Cruzadón. ¡Ah, la verga! Ojalá. Saludcita. Ojalá lo tomen. Querido Santa, quiero que sepas que eres... Mamá, ¿eres tú? Ay, güey. Perdón, traigo yo algunos peditos míos. Usted está muy emproblemado, Santa. Hoy traigo ganas de emproblemarme. Que ni me busquen. Porque si quieren ver a un vato fallecido, búsquenme a mí, cabrón. Ah, no, es el Carquis. ¿Qué dice la carta, mi querido Adrián Marcelo? Ah, la verga. Querido Santa, quiero que sepas que eres mi superhéroe favorito del mundo entero. Mi deseo para estas Navidades es bastante sencillo y alegre. Y es que lo único que te pido es poder verte este año. Siempre he querido verte. También me gustaría tener superpoderes como los Increíbles. ¡Feliz Navidad! Bueno, te voy a dar el superpoder de ver, mandarte a la verga. No, no te quedas. Los Increíbles, como Elástica, la chica Elástica, que qué rico, imagínate. Que la tenga Elástica, ¿verdad? ¿Sabes que hay un problema? Que todos los niños quieren ser como los superhéroes. Sí, hay cierto y grado. Y no quiero ser ojete, pero no existe eso, güey. ¿Cómo no, Santa? El superhéroe. Muchos te han pedido, de hecho, Max Steel, Capitán América. ¿Sabes quién me está pidiendo Max Steel? Acaban de salir unos Max Steel de 1.70, güey. Armas intercambiadas. La señora dice, mira, porque vienen unos pinches huevotes. Ya es que los Max. Claro, sí, y son intercambiables, güey. Entonces vale, me lo piden, pero yo ya me meto en un pedo, Adrián, porque, por ejemplo, ahorita, antes había 10 Barbies. Ahorita hay 20 Barbies. Sí, la Barbie. La Barbie puta, la Barbie Seguro Social. Lesbiana. La Barbie lesbiana, la Barbie jugadora de los Tigres. Pueblos originarios, Barbie pueblos originarios. Sí, la Barbie ella. Sí, Barbie. Ay, la verga, güey. Pinche. Es que la piel no. Mis jugos gástricos no alcanzan a moler la piel, ¿eh? Yo creo que como quiera vienen tiempos pesados. Deberías de bajarle un poquito, ¿no crees, Santa, el ritmo que traes? Se te ve la pigmentación ya como que está reteniendo. No me vas a decir qué voy a hacer con mi vida. Tranquilo. Tus botas, veo que traes unos Jordan, unos. Pues ya, estamos dentro. Ya soy sneakerhead. Sí, veo. Colecciono tenis. Acabo de voltear un camión ahí en Eagle Pass con más de 200 cajas de Air Force One. ¿De dónde sacas tantas mamadas, Santa Claus? ¡Son una santa mamada! No tiene fondo este barril, ¿verdad? No tiene fondo. Peluchón que estaba aquí, ¿es tuyo? ¿Es parte de tu equipo? Claro. Miren, ¿saben que Santa Claus engloba muchas cosas? Son los renos, las cosas navideñas, Mama Claus, que por cierto, quiero mandarle un saludo a esta malita. Mama Claus está malita. ¿De qué? Mira. Hace poco ella se tropezó y cayó arriba de mi brazo, de mi puño, 25 veces. La trataba de quitar y se volvía a caer. Entonces, está hospitalizada. Y todo por no hacerme caso. No. Es muy fuerte eso.
Pero la queremos mucho. La queremos. Ella te ayuda, ¿no? Es clave. Ella me ayuda, también. Me ayuda, checa mis correos electrónicos. ¿Quién lleva la nómina de los, lleva la de los elfos, tiene, ¿no? Tiene el 30% de mi canal de YouTube. Pues, tiene lentes. va la que sigue. Queridos Reyes Magos, no, ¿qué es esta mamada, güey? No, 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 ¿quieres problemas? Güey. Mira, pinche Gaspar. No. Me la pelas, güey. Los tres me la pelan y ya se las he hecho de pedo. No, y yo es... llego primero, usted es hasta enero, pinche culo. No, no es, no es, va a saltar, es va a saltar. Es va a saltar. Querido Santa Claus, ¿cómo estás? A toda madre. Muy bien, a gusto. Estoy bien. Ya se te empieza a escuchar aguardientosa la voz. Sí. Te pido nada más. Esto lo quitamos en edición, pero te... No. No, 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 ¿qué te pasa, Santa Claus? ¿Cómo? Tabaquito nomás para... Ando muy arriba. Ahí sí no tiene nada que ver los niños, nos desmonetizan, güey. Ah, carajo, güey. Valen verga los niños, güey. Me acuerdo las cacas de chango que me echaba en los 90, güey. Sí, llegaste a consumir, Pura de caro. Por eso la nariz roja de los renos. Pura de Carito Quintero. Sin semilla. Sin semilla. Sin semilla. Ahorita, pues ya, que... Que la motita que esta que te dan ganas de cagar y que la motita que te da para arriba. Ah, es un viejo usted muy desagradable, sin duda, Santa Claus. Dice, querido Santa Claus, ¿cómo estás? ¿Cómo está el clima en el Polo Norte? ¿Cómo están los renos? Este año he sido muy bueno. En el colegio he sacado muy buenas calificaciones. Estos son los regalos que quiero. Hey. Santa. ¡Ah! ¡Ah, no está cargada! Sí, lo Santa. Pues sí, dile que sí, que se lo vamos a llevar. Espérame, ahí te van la lista de regalos que quiere este niño. Se llama Andrés. Una silla de ruedas para mi abuela. No, no me da risa su abuela, ¿verdad? Salud para mi compañero Saturnino que está en el hospital. Un Nintendo Switch, la paz mundial. Polo Norte, código postal 00000, Andrés. Mira este niño, qué creatividad. Es un niño que pide por los demás, qué bueno, mijo. ¿Sabes dónde está tu Nintendo Twitch? Sí, sabes dónde es está. Es Switch. ¿Tu Nintendo Switch sabes dónde está, Twitch, mijo? Es para streamear, Santa. ¿Twitch, Switch? Switch, okay. Switch. ¿Sabes dónde está esa mamada de tu Nintendo? ¿O tu Xbox? Acá. Aquí está tu Xbox. Y tu Nintendo. Búscalo. No sé por qué me estoy riendo. Ay, qué buenas cartas, güey. Vamos con lo siguiente. Vamos con lo siguiente. Ay, no, no creo que debas así hablar. No, para nada. Sí, todo eso es editado. Aquí le van a poner una edición de un Xbox. Yo creo que he tocado fondo ya. Sí, creo yo que he tocado ya, fondo ya. Te ves mal, Santa, te ves... Ya me siento mal. Hay muchos niños que pueden estar pasando un momento. Me voy a incendiar. No, 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 no. Ya deja ese encendedor. Me voy a matar yo ahorita. Tienes un pasado piromaníaco, ¿no, Santa? Sí, yo jalé para Juegos Gozo. Que de feria, ¿no? Juegos mecánicos, ¿no? Estuve trabajando 3 meses en las fuego. Tazas, las traía las tazas, me dijeron. Traía las tazas y traía lo que era el huracán. Pero un día se me chingó la llanta esa, la del. La que va abajo, que es la que frena. ¿Es Felipe Orca? Se me salió un morro. Se me salió el morro, fue a caer ahí a dos, cerca de los baños públicos. Y no lo pudimos revivir. El morro ya estaba muerto desde que estaba dentro del huracán. Pero yo quise revivirlo con le inyectamos. ¡Ah, la verga, güey! Le inyectamos hilocaína, güey. Pero con eso no te revives, güey. La hilocaína es para otra cosa, güey. Es para que se te duerma el pedazo. Vamos a pasar una bonita Navidad. Oye, hey, tranquilo, güey. Quedan cartas, por favor. O sea, no sé ni qué fuiste a hacer, güey. O sea, estabas bien, baño, estabas bien. Traías el gorro. Fui al baño. No, es que... ¿Estás mandado a la verga, Santa? Me vi al espejo y dije, a la verga, güey. Estás perdiendo puntos con la gente, güey, porque tú eres alguien que en la señora, la familia confían, güey. Las marcas confían en ti, cabrón. Ponte las pilas, güey. Si pueden dejar de creer en la iglesia, güey, en Jesús, pero en ti no dejan de creer los niños, güey. Es que ya los niños, ya no, wey, ya no creen en mí, los niños creen en Kimberly Loaiza y en el Kuno. En Kuno, cabrón. ¿Sabes qué hubiera pasado? Sí, pero tú eres Santa Claus, cabrón. Tienes una infraestructura millonaria detrás, güey. Liverpool confía en ti, Walmart,
Las grandes marcas, Santa. Los polinesios, vete a la verga. ¿Estás pasando por una depresión? ¿Estás pasando por una depresión? Sí, traigo pedos. Traigo pedos ahorita. Traigo pedos financieros. Ahorita traigo pedos con Coca-Cola. Déjenle su mensaje, por favor. Déjenle su mensaje. Ya no estés jugando con eso. Déjenle su mensaje, así como Mariano, que le escribe: querido Santa, este año me he portado muy bien. Estamos bien. ¿Todo bien? Me acordé de una fiesta en Reynosa, pero... Yo no sé qué andas haciendo en esos lugares también. Y lo te meten a brechas, güey. Ya, Santa, ya. Este año me he portado muy bien. He sido el mejor niño del mundo para que puedas traerme mi regalo. Por favor, deshazte de papá. No es necesario que sufra, solo asegúrate de que esté bien muerto. Eres la única persona en quien puedo confiar. Tu cómplice, Mariano. Mariano, hermoso, te voy a decir algo. Voy a hacer que tu papá ya no esté en tu casa. Te voy a mandar algo y no lo vamos a matar porque eso no es bueno. Vamos a mandar a una chica llamada Araceli. Y ella va a hacer que tu papá y tu mamá ya no se quieran. Y Araceli le va a dar 2 hermanitos nuevos a ti. Y a ellos les voy a traer bicicletas. Y a ti no, por ojete. Prácticamente te estaba contratando como asesino a sueldo, ¿eh? Este cabroncito, ¿eh? Ya me di cuenta, hijo. Muy mal, Mariano. Mariano. Muy mal desear eso en tu carta de Navidad. Y por supuesto que Santa no se va a prestar para eso. Para nada. ¿Ibas a estornudar, Santa, o algo? No, solamente estaba pensando en voz alta. Ya volvimos con esta gente loca. Querido Santa, me gustaría que todas las personas tuvieran la mejor Navidad del mundo entero. No se puede, güey, no mames. Sophie. No, ese pinche nombre de culero, Sophie. Ana Sophie. No, esa vieja es Sophie, nada más es Sophie, No, es tiene Ana nombre Sophie. De que trae un sombrero gigante y anda en. Mira qué bonito Miguel de Sophie. Me gustaría que todas las personas tuvieran la mejor Navidad del mundo entero. Te escriben de todos lados, ¿eh? ¿De dónde? Este es de San Pedro. Sí, Luichero. Ha de traer un sombrero y va a San Miguel de Allende siempre. Con botas de Han Solo. Con botas de Han Solo y chaleco. Querido Santa, esta Navidad quiero que me traigas a un hermanito para que mi mamá se ponga muy feliz. Eso y todo lo que tú me quieras traer, Manolito. Manolito, deja que llegue y vas a cantar de Santa Claus le dio un beso a mamá. Santa Claus se cogió a mi mamá. No, ya. Ya, por favor. Y ella muy feliz. Los mier. Arriba de mí. Los mier, en el ombligo. Manolito, pues ojalá tu madre quede embarazada en estos próximos días y sea de realidad tu deseo de Santa Claus. Pues parece que fueron todas las cartas ya. Esta ya la habíamos leído. Son algunas de las muchísimas cartas que recibirás, que vas a estar recibiendo en esta Navidad, Santa, que sabemos se pone complicada. Y así es como me gustaría que despidiéramos con un mensaje de ilusión para todos los niños, las familias que lamentablemente no te van a poder ver llegar este año. Perdón, déjame. Sí, no seas malito. Ahí acomódate nomás por si te ve. Amiguitos. Solamente quiero decirle que en estas fechas estén juntos, estén con su familia. Ustedes están felices con su familia porque hay comida, porque hay regalos. Y de repente, un día tu señora no te abre la puerta y te dice, ¿de quién es estas pinches fotos? ¿Quién te está chupando la verga? Y la miras a los ojos y le... llorando le dices, no es mi verga, pero es tu tatuaje, pendejo. Es tu tatuaje. Te cogiste a mi prima y me. Eso, Dios los bendiga. Esto está. Vamos a tener que quitar eso del video, Santa. Sí. Porque eso no nada que ver, güey. Dame un mensajito un poco más choncho para, como en general, te pagué 1,500, güey. ¿1,500? Te pagué 1,500 pesos. Pequeños. Solamente recibí 1,100. Vestido así, cabrón. Ok. Sabía yo que por encontrarte en el puto centro de la ciudad no me ibas a quedar bien, güey. Por eso debí haber confiado en mi prima, güey. Perdón. Pues, neta, güey, no mames, cabrón. Hasta el puto Uber te pagué, vato. Perdón. Ponte las pilas, güey, un pinche mensajito, porque ya el pinche video me lo mandaste a la verga, en serio. Ok.
mensajito así como... Feliz Navidad. Sí. Feliz Navidad a todos. Pásenla bien. Coman romeritos y... No. Monterrey. Acá compramos pierna. Pollo Kentucky. Pollo Kentucky. Cójanse, abracen a sus primas. Y... sean felices. Nos vemos en el 2022. Dios quiera que todos ustedes estén bien. Recuerda que somos los hermanos. De leche. De leche. Jo, 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 jo. ¡Feliz Navidad! I just wanna focus Christmas. ¿Qué pasó, güey? No, hombre, qué cagadero, güey. Qué cagadero, güey. Mira toda la pinche leche. What the motherfucker. Arriba todo, güey. No, ya estás chingando todo. Ah, perdón, perdón, amigo. Perdón. Ay, güey, te lo que dijo Adrián, ¿verdad? No vayan a mojar y a mojar de leche. Te pasaste verga, güey. Va a oler a patas. Bueno, nos vemos el que sigue. Saludos.